Clara. 5 innings y un tercio, 3 ponches, 4 boletos, efectividad de 3.38. Zurdo situacional de Luis Dorante en esta campaña. Tranquila. Ayer hubo una reunión en horas de la noche entre Viserpa, Roberto Ferrari, también estuvo el mismo Carlos Guillén y Omar Vizquel. Y ya hoy se dio la rueda de prensa en horas de la tarde en la ciudad de Maracay con Carlos Guillén al frente, ratificando a Omar como el manager de la Vinotinto. 2-2. Y le cantan el tercero. No le gusta a Héctor Sánchez esta decisión de David Arrieta. Ponchado entonces Héctor Sánchez, que hoy no ha tenido suerte en 3 turnos. Cae el primer out, viene José Alberto Martínez. Bueno, un picheo que quizás pudo haber estado un poco afuera, pero que le terminó gustando al principal de la tarde-noche de hoy. El segundo ponche de forma consecutiva para Héctor Sánchez. Cae el primer out y el turno ahora para el cuarto bate, José Cafecito Martínez, quien tampoco ha tenido suerte con el madero, pero viene un emergente acá en sustitución de José Alberto Martínez. Jonathan Daza, jardinero, también de los Rockies de Colorado. Hemos visto varios prospectos de los Rockies hoy. 54 turnos, 14 hits, 8 impulsadas para el joven Jonathan Daza. Este debería quedarse en el center field ante la salida de Carrizales. Después que Carrizales se vaya el domingo, pudiera ser el jugador que se encargue de esa posición mientras la gerencia de Tiburones se mueve. Sí, está un importado. Aunque José Alberto Martínez también puede jugar en el center field. Veremos qué sucede. Y acá ante este movimiento, suponemos que Daza pasará al jardín izquierdo y Burgamy se quedará entonces en la inicial. Correcto. Cafecito se fue hoy de 3-nada, falló con Rolling por el campo corto en el primer episodio, que fue producto de una doble matanza, después también del 6 al 3 del cuarto, y se ponchó en su último turno. Daza por primera vez consumiendo turno frente a Ángel Calero. Tanto Carrizales como Daza, entonces, de los Rockies de Colorado. 3.989 personas las que asistieron al parque de la ciudad universitaria hoy. 43 el out. Dominado Daza a batear Burgamy. Bueno, 202 personas más que ayer. Ayer fueron 3.787. Hoy, 3.989. Ahí vemos cómo se ha comportado la fanaticada acá en el parque de la ciudad universitaria. Fanáticos de ambos lados, las sillas verdes vacías. Las amarillas con poca gente. Donde más se vio público es en la parte central y también en la parte lateral en las sillas anaranjadas. Brian Burgamy, 242 su promedio actualizado, producto de 16 indiscutibles en 66 turnos. Hoy conectó doblete abriendo el segundo capítulo hacia el jardín izquierdo, después falló con Rolling del 3 al 1 y finalmente también con Rolling al 3. Los fanáticos de Cardenales que no dejan de cantar y de alentar a su equipo. Muy contentos con lo que ha sido esta campaña. Y además que estaban en deuda después de haber quedado fuera el año pasado. Claro. Un equipo que además consiguió más de 32 victorias. Y tú sabes que es algo raro que un equipo quede fuera cuando tu equipo consigue 33. Aquí tenemos la estadística exacta. Quedaron 33 victorias y 30 reveses. Primera mala. Una bola, 2 strikes. Ángel Calero. Los Tigres, que tuvieron récord negativo de 31 y 32 el año pasado,
y los Bravos, que tuvieron récord de 28-35, sí pudieron pasar debido al formato que se estableció el año pasado. Y se poncha Brian Borgami y entrega el último out. 8 completos se han jugado en el parque de la UCB. Lara gana 9-2 por Fox Sports.